Buenos días, tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar, conscientes de no estar en pecado grave y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas, dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión. Les exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hermanos, Jesús sigue haciéndose presente en nuestras vidas. Hagamos lo que hagamos, seguirá convocándose cada domingo en la Eucaristía. Hoy los lectores nos invitan a meditar en un mensaje de vida, de curación y resurrección. Un mensaje de Jesucristo que se hace un mensaje de Jesucristo que se hace presente y con el cual entramos en comunión. La Santa Misa será precedida por el reverendo presbítero Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pongámonos de pie para recibirlo junto a los ministros que participan en esta santa liturgia. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, de la esperanza y de la paz esté con ustedes. Muy buenos días a todos. Y especialmente a todas las personas que se unen a través de las redes de la internet. Antes de comenzar esta sagrada liturgia, quisiera pedirle un favorcito a todas las personas, especialmente que están sentadas en las sillas. Si van a escoger sentarse en la silla, que siempre es preferencial que se sienten en los bancos, por favor siéntense hacia adelante. No quiero caer pesado, pero lo dije ayer. No lo dije a las 8 porque la gente a las 8 sigue las normas. Pero con todo respeto se los voy a decir. Si ustedes siguen haciendo lo que quieren y sentándose donde quieren, yo no voy a dar la paz. La paz es opcional del sacerdote. Es lo único que yo puedo opcionar aquí. Todo lo demás estoy obligado a hacer así o hacer así o hacer lo que tengo que hacer. Pero hay en el librito que ahorita va a estar arriba, ese no, ese es el evangelario. El misal ahorita cuando lo ponga tiene unas letritas en rojo y cuando llegue el momento de la paz dice: si el sacerdote lo cree oportuno. ¿Y cuándo es que yo lo creo oportuno? Cuando estamos juntos. Porque estamos haciendo las cosas mal hace mucho rato. La liturgia, y yo soy responsable de la liturgia. Supuestamente nosotros no nos podemos tomar libertades en la misa. Uno no quiere ser más papista que el Papa, pero según las reglas de la liturgia católica, cuando el sacerdote, el diácono o el sacerdote, en este caso que no está aquí, Ernesto está de vacaciones, yo digo, desenfraternalmente la paz. Las reglas litúrgicas dicen que yo hago esto: la paz esté contigo y la paz esté contigo. Ni para adelante ni para atrás a las dos personas que tengo al lado. Si usted no tiene al lado a nadie, ¿a quién usted le va a dar la paz? Entonces empieza el corretaje. Y eso yo no lo puedo permitir, eso, yo soy responsable de la liturgia. Así que si usted opta por sentarse en la silla, yo le voy a pedir entonces que empiecen a sentar las sillas de la primera hacia atrás. Lo preferible es que se siente al lado de alguien, que le diga buenos días, buenas tardes, y después le da la paz. Usted no le puede dar la paz a un espacio. Y no tiene sentido que yo, que no me quiero sentir al lado tuyo, por las razones, porque gracias a Dios Puerto Rico es un pueblo muy higiénico, aquí todo el mundo se baña. No, hay gente que no se baña todos los días, ¿eh? Y ahí le puedo decir lugares donde hay una, aquí la gente, tú ves que la gente camina y te deja perfume, jabón, se siente limpia. Usted no se sienta al lado de alguien. Y esto yo hablaré en la misa. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué usted viene hoy aquí? ¿A qué viene hoy aquí? Yo estoy compartiendo esto con ellos. Esta es mi segunda misa. O sea, yo si fuera por mí, ya yo dije mi misa. Pero yo me debo a ustedes. Y tenemos que sentir ese sentido. Y se lo dije a la gente del sábado. Y dije, miren, el sábado siguiente, porque cuando está el Padre Tony, pero yo, si yo veo, yo no voy a decir esto más. Quiero que quede claro, yo no lo voy a decir más. Si ustedes ven que yo digo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, digo, Cordero de Dios, porque usted no puede darse la paz si yo no lo invito a que se lo dé. Ustedes saben que aquí hay alguien que no lo hizo, así que se lo ven con él o con ella, porque van a pagar justo por pecadores. Porque esto se tiene que acabar. Y ustedes dirán, yo tengo, no. Y yo sé que usted dice que en la parroquia, yo no soy el párroco de aquella parroquia, yo soy el párroco de esta, y a mí me dicen que yo les enseñe a ustedes. Yo sé que hay lugares donde todo el mundo se sienta donde le da la gana. Ese es el problema y la responsabilidad de ese sacerdote. Yo tengo unas directrices para compartirlas con ustedes y mi deber como pastor es decírselo. Además son cosas muy lógicas, que ahora te digo buenos días, y después te digo la paz sea con usted. La paz sea con usted vino después del buenos días.
Y usted no tiene que moverse de su asiento para nada. Porque no es una paz social, es una paz litúrgica. Que yo les dije inclusive a ustedes que el Papa Benedicto XVI, ojalá lo hubiera hecho, pero se nos fue, se retiró. Él tuvo pensando en la paz, ofrecerla al final de la misa, o sea, quitarla de donde está. Él puede hacer eso, que él, la paz esté con ustedes, Cordero de Dios, y entonces la oración final, entonces sea la bendición, papá. Entonces, antes de irse en paz, era dese la paz y pueden ir en paz, que me parece que hubiera sido espectacular, porque esa paz, no sé ustedes, pero quita mucho de eso que uno va construyendo para comulgar. Pero bueno, eso es lo que hay, y con este limón hay que hacer la limonada. Pero entonces tratemos de que no romper la mística para comulgar, que a veces es un alboroto que se forma en los coros. No rompa, porque acuérdense que somos seres humanos. Y si yo empiezo, inmediatamente el Cordero de Dios y conmigo, se rompe todo lo que hemos ido construyendo para llegar al momento donde usted va a tener una común unión con Dios. Y eso no es cualquier cosa. Amén. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por lo tanto, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Se ve en las alturas, gloria en las alturas. Buena voluntad a las almas puras, qué buena voluntad. Porque ve en las alturas, gloria en las alturas, y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor te adoramos. Por tu inmensa gloria, mi gracia te damos. Por tu inmensa gloria, mi gracia te damos. Gloria en las alturas, gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Al Rey de los cielos, al Padre poderoso y a su único Hijo, Cordero piadoso. Gloria en las alturas, gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Tú solo eres santo, tú solo altísimo, con el Santo Espíritu.
Espíritu, Señor Jesucristo. Tú eres Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Gloria en las alturas, gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas, gloria en las alturas y en la tierra paz. A las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura, Libro de la Sabiduría. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Escuchemos. Lectura del Libro de la Sabiduría. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera, y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ella veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ensalzaré, Señor, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos serían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, ensalzaré, Señor, porque me has librado. Dañad para el Señor, fieles suyos, da gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, Señor,
Señor, te ensalzaré, Señor. Segunda lectura. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. El amor fraterno no consiste en la destrucción de uno para que sobreviva el otro, sino en la justicia, la justa distribución de toda clase de bienes, tanto materiales como espirituales. Una sociedad en la que no exista esta comunicación cristiana de bienes no puede llamarse creyente. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que sobresalís en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que os hemos comunicado, sobresalid también en esta obra de caridad, pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces. Se trata de igualar. En este momento, vuestra abundancia remedia su carencia, para que la abundancia de ellos remedie vuestra carencia, así habrá igualdad. Como está escrito, al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. El Santo Evangelio según San Marcos. Juan realiza milagros siempre a favor del bienestar humano y al mismo tiempo evitando toda apariencia de triunfalismo. Esto quiere decir que la proclamación del Evangelio tiene que ir acompañada de una práctica liberadora del hombre. La curación de la mujer y la resurrección de la hija de Jairo afirman a Jesús como Mesías, con poder sobre la enfermedad y la muerte. Hermanos, nos ponemos de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo.
Nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. Que así sea. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes
entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. En este 13º domingo del tiempo ordinario, la iglesia nos presenta este Evangelio de Marcos, que es una belleza, donde, si se dan cuenta, hay dos historias totalmente separadas la una de la otra, pero con un mismo común denominador. La historia principal es la enfermedad, prácticamente la muerte de la hija de Jairo, y dentro de toda esa historia, que tiene un poquito, a mí cuando yo la leo me suena un poquito también a Lázaro, ¿no? Le manda la noticia y después, cuando ella llega, ya está muerto, y parece que Cristo no tiene apuro, que todo tiene que tomar su tiempo, ¿no? Pero en ese impasse de ir de donde él estaba, a casa de Jairo, hay muchísima gente, lo están apretujando, y entonces esta mujer, que hacía 12 años que aparecía de esta hemorragia, ¿no? Me imagino será algún tipo de úlcera, algo así. Pero antes de seguir, para que ustedes vean cómo hay que estudiar la Biblia, ¿no se han dado cuenta cuántos años estuvo la mujer enferma? ¿Cuántos años tiene la niña? 12. ¿Cuántos son las tribus de Israel? 12. ¿Cuántos son los apóstoles? 12. La Biblia utiliza la numerología, que es un estudio de los números, porque los números en la Biblia tienen una connotación divina. Por eso hay que estudiar la Biblia. Y en eso nosotros sacamos jefe. Por eso nosotros estamos mal, porque la fuente de la iglesia, de toda la vida de la iglesia, es la palabra de Dios. Y si usted no tiene un conocimiento, porque no es aprendérsela de memoria. Nosotros, porque ni la abrimos, y los otros porque se la aprenden de memoria y son unos fundamentalistas, y ninguno de los dos estamos en lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios hay que estudiarla, hay que rezar con ella, hay que meditar con ella, hay que reflexionarla y hay que conocerla. Hay que conocerla. ¿Por qué el 12? ¿Por qué el 3? ¿Por qué el 8? ¿Por qué el 6? Todo eso tiene, eso es un estudio. Eso no es nada de horóscopo. No, no, eso es un estudio. Por eso se llama logía, número, numerología, el estudio de los números, desde el punto de vista bíblico. Pero bueno, cierro el paréntesis. Y vamos a hoy a tratar de que ustedes se lleven a casa todo lo que la liturgia de este 13º domingo del tiempo ordinario quiere decirnos. La primera lectura que hemos escuchado
está tomada de los primeros dos capítulos del libro de la sabiduría. Por lo tanto, les voy a pedir, como siempre lo hago, y quiero darle las gracias porque es muy poquito ya. Antiguamente, cuando se iba la gente, se recogían 30, 40 boletines. Gracias a Dios que eso significa, porque aparte de las lecturas, que es lo más importante del boletín, también están los anuncios de comunidad. Y la idea es que usted se lleve esas lecturas y las confronte con su Biblia en su casa. Ustedes deben de tener una estructura, una vida espiritual estructurada. Esto no es que fui el domingo a la misa hasta el otro domingo, no. Si usted quiere ser serio con esto, si usted quiere hacer lo que le dé la gana, ya usted con su suerte. Pero después no esté diciendo que yo rezo y a mí no me oyen, que yo no siento nada. Usted no puede tener, no puede sentir nada cuando usted no tiene relación con nada. Yo no puedo sentir tu cariño, Isabelita, si yo no tengo una relación contigo. Es que a mí Isabelita no me quiere. Pero si tú nunca tienes relación con Isabelita, ¿cómo vas a saber que te quiere? Y el católico, hermano, con mucho respeto, no tiene una vida espiritual estructurada. Las lecturas del domingo, yo no puedo monopolizar toda interpretación. Ustedes son gente bendecida. Ustedes son hijos de Dios, ustedes están ungidos por el Espíritu Santo. Y usted también tiene unas interpretaciones que nos pueden dejar boquiabiertos. Yo le doy la que yo como pastor de ustedes me abro a que Dios les hable a ustedes, pero yo no agoto toda interpretación. Entonces usted coge esas lecturas, va a su Biblia personal, que yo me imagino que la tienen como la mía, tachada, porque la Biblia no es tan sagra que usted, no. Con el respeto del libro, pero usted la pone, yo le pongo anotaciones, porque es mi Biblia. Y es lo que yo le voy a dejar a alguien que yo amo mucho en mi testamento, a fulanito de tal, que era lo que antiguamente la gente, en vez de dejarle una casa y un carro, le dejaban la Biblia, porque esa era mi relación con Dios que yo le dejaba a mi hijo. Por eso los presidentes de Estados Unidos juramentan en la Biblia de Abraham Lincoln. Todavía en Estados Unidos se jura. Ya en España quitaron la Biblia y el crucifijo. Me imagino que ahora estarán juramentando sobre las costañuelas y la pandereta. Pero todavía ya juramentan sobre la Biblia de ese hombre, que fue un hombre que tuvo tanta visión, que le dio la igualdad a todos los seres humanos de un país. Bueno, pues entonces usted le deja esa Biblia. En esa Biblia usted coge esas lecturas, y si tiene un librito de acompañamiento, que los puede meter en la librería donde usted quiere, que te dice explicación de los libros y usted va aprendiendo. Que por cierto, este año en el campamento estoy poniendo un taller bíblico para los niños. Este año parte del campamento va a ser un campamento bíblico, porque es una vergüenza que nuestros niños no sepan nada. Yo tengo eso, lo estoy viviendo en carne propia. ¿Por qué? Porque mis tres sobrinos, mi sobrina mayor, se casó y su marido es cristiano no católico, bautista, y ellos fueron. Y ella se ha convertido en maestra de clases bíblicas del domingo. Ella es maestra, está dando unas clínicas. Y ella es muy cariñosa, es mi sobrina que más. Y conmigo, ella le encanta ir de shopping conmigo. Y a mí con ella también. Y entonces, ella me dijo el otro día algo, y no me lo dijo en crítica, y tiene toda la razón. Me dice: tío, yo no entiendo, porque ella todavía tiene su cosita con la Virgen todavía. Me dijo: tío, yo lo que no entiendo, porque mis dos hijos se saben la Biblia así, y mis sobrinos, que son los de los otros que están en un colegio católico, no saben nada. ¿Qué le digo? Le digo: mamita, estamos mal, ¿qué te puedo decir? Porque mis otros sobrinos todos están en un colegio católico, carísimo, por cierto. Y se preparan para la primera comunión. Pero qué ironía, que los que pueden comulgar no saben la mitad de la Biblia que los que no pueden comulgar. Cierro el paréntesis. Y ustedes cogen esas lecturas,
ayudados por lo que yo voy a compartir con ustedes. Y ustedes entonces ponen, porque usted va creciendo en la fe. Usted no puede oír y hasta la semana que viene, y eso se quedó en el espacio. Y aquí hay mucha gente que ya tiene bastante relación con su primo alemán que se llama Alzheimer. Y comienza uno a perder un poquito esa... Y tú no te acuerdas, y pregúntele, si ustedes no me creen, pregúntele a una amiga tuya que fue a misa de qué se trató el domingo. No sabe. Entonces, ¿de dónde usted va a sacar para meterle mano a esta semana? ¿De lo que aprendió en el internet, del mensaje de texto que te mandó la loca amiga tuya? Por eso es que estamos perdidos en el llano. A mí me tiene que sostener la palabra de Dios que yo escuché este domingo. Y si usted tiene esto y lo quiere vivir ahí en plenitud, venga a misa todos los días. Porque esto es serio, hermano. Esto no es un cuento chino. Esto no es algo que alguien se inventó para que América Latina fuera católica. No, hermano. Esto fue algo que a nosotros nos regaló Dios porque se enamoró del continente hispanoamericano o porque le dio la gana de mirar para acá y no miró para allá. Y nos regaló a nosotros la fe cristiana. ¿Qué hemos hecho con ella? Eso es para otro día. Y en la primera lectura de hoy están los dos primeros capítulos del libro de la sabiduría, que comienza hablando de lo que el Papa Juan Pablo II después le va a poner un nombre: la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Fíjense que dice al final: la muerte entró por el diablo, por su envidia, y de los que son de su bando. ¿Quiénes son esta gente? La gente que ha aceptado y ha acogido la cultura de la vida. La gente que se niega a vivir la vida como Dios nos las presenta, con todas sus dificultades. Y aquí tenemos dos casos. Una mujer con una larga enfermedad, 12 años. 12 años que la han probado. Porque como dice la palabra, que, y eso que Marco no es de detalle, los de detalle son Mateo y Lucas, pero Marco aquí se la comió, Marco aquí te pone tanto detalle, dice que toda la fortuna se la gastó. Así que está sin un chavo y con una enfermedad que en vez de mejorarse, se empeoró. Y yo pregunto, ¿cuánta gente no está en esa misma realidad? Si ustedes no lo creen, desen una vueltecita por ahí, vayan ahí a la Torre del Auxilio Mutuo. Es impresionante cuando esas oficinas están todas llenas. Yo tuve que el otro día ir porque yo produzco musacería. Ya me dijo, porque yo no voy a venir, pues estaré viniendo aquí todos los 6 meses. Entonces me dijo, mira una recetita ahí que por cierto es muy sencillita. Porque yo me tupo de una manera que son uno. Y yo entré y yo decía, Dios mío, porque era una barrota de gente. El Auxilio Mutuo se le hace competencia a la Plaza de las Américas. Un gentío. Yo fíjese, porque yo no sé si es que Dios lo quiere o lo que fuera, pero yo donde quiera estoy meditando y pensando un poco, ¿no? Y yo miraba y digo, Dios mío, todo el mundo que está aquí está enfermo. Aquí no hay nadie que vino a comprar ropa ni a comerse una empanada. No, allí todo el mundo está enfermo. Oye, y es una cantidad de gente. Puerto Rico es un país de gente enferma. Ahora, ¿qué hace usted con esa enfermedad? Usted se da tiempo para sentir el momento en que usted está. Que esa es mi primera pregunta, ¿eh? No quiero alargar mucho la misa, pero sería un momento de decir, piénselo unos minutos. Sentir mi momento existencial. Porque fíjense que nosotros no nos dejan, porque nosotros nos inventaron algo que se llaman analgésicos. Tylenol, Panadol, Aleve, Advil, todos son lo mismo y todo está dirigido a que no te duela. Pero si es que el dolor también es muy importante en la vida, porque el dolor me da apreciación por el alivio. Y la noche te da aprecio a la mañana. Y el calor te hace apreciar el fresco. Por eso Dios nos suscita esos momentos. Y yo les pregunto a los que están aquí.
Usted en este momento, cualquiera, puede ser muy contento, puede ser muy descontento, puede ser un momento que te está comiendo el alma. ¿Usted se está dando el permiso para sentir este momento o usted se está tomando una pastilla para no sentir? Para no sentir. Para vivir de las apariencias. Puerto Rico es un país de apariencias. Yo soy cristiano. Usted no es cristiano, hermano, si usted no cree ni en la luz eléctrica. Yo quisiera que ustedes fueran un día cura por un 24 horas. Y ustedes tuvieran bodas y cosas de esas, para que ustedes vieran gente que no cree, pero se casa por la iglesia. ¿Por qué? Porque es muy elegante casarse por la iglesia. Yo siempre he dicho que si nosotros mañana quitáramos y dijeran, de ahora en adelante está prohibido casarse con trajes y cosas, yo les aseguro a ustedes que la iglesia católica bajaría las bodas en un 90%. La gente no se casa por el sacramento, no sabe ni lo que es eso. Porque cuando usted viene a la oficina y me dice a mí que yo tengo que casarme tal día, tal hora, porque el salón y la orquesta, o sea que la boda, el sacramento tiene que estar supeditado al salón y a la orquesta, ya yo me imagino por donde usted anda. Usted no sabe un comino lo que usted está haciendo. Vienen en cueras. Vienen en cueras. Las damas, no hablemos, los invitados. Bueno, aquí está mi hermanito Agustín, que lo tengo de polizonte. Lo voy a ascender a sargento en armas. En la última boda dio 14 pashminas, porque vino una mujer que el rajo era por acá. Esa sabe que, ¿a qué viene usted aquí? No saben, no saben. Y esto es un jableteo, un relajo, una cosa. Claro, no sabe, no sabe. Entonces, y nosotros nos seguimos prestando para el teatro. Porque como nosotros no le podemos negar el sacramento a nadie, yo inclusive, porque me siento a veces tan mal, que yo a veces voy a, un día de esto, ya estoy casi a hacerlo. Después, sé que después me van a regañar, pero yo lo voy a hacer. Porque entonces, que después que los case, le voy a decir al Bonaguillo, trae la jofaina y la palangana. Y me va a decir, yo me lavo las manos como Poncio Pilato. Yo soy inocente de la sangre de este justo. Porque yo sé que es que esta persona se acaba de meter en un rollo que es por vida. Que es en las buenas y en las malas, en la salud. Acaba de meterse en un rollo de vida y no sabe lo que dijo. Y seguimos casando gente, seguimos bautizando gente. Por eso es que esto no camina. Porque nosotros estamos haciendo algo que no sabemos por qué lo hacemos. Porque nosotros no queremos coger la vida de esta mano y a Dios de la otra, meterlo y decirle, esto tiene que hacerme sentido porque lo voy a poner en presencia de Dios. Pero no como yo lo creo, sino como es. ¿Y qué seguimos? Apariencia y que somos católicos. Hermano, ya nosotros no somos católicos. No sé si habrán visto lo que pasó en Argentina, ¿no? Argentina ya pasó el aborto, está legalizado en Argentina, otro país que perdimos. Y prepárense porque en México hoy es las elecciones y supuestamente va a ganar la López Obregón, que es comunista. México se nos fue también con la Guadalupe y la procesión y la cuestión se nos fue también. Yo sabía, yo hace rato que estoy yendo a México, yo sabía. Que por cierto, recé mucho porque hay un, no se sabe, estoy hablando con mis hermanos mexicanos, no se sabe si es una pandilla, no se sabe si es el narcotráfico. Hay alguien que está asesinando a sacerdotes, llevan 28 sacerdotes asesinados. Los últimos dos fueron en la basílica. Y no se sabe, no se sabe. ¿Quién es? Si es el narcotráfico, si es un asesino en serie, no se sabe. Y ahora resulta que esto. Bueno, en Argentina la imagen era tan chocante porque, damas, por eso apúntense para el retiro, ustedes están malitas, porque ustedes están loquitas, ustedes están loquitas. Les metieron tanta emancipación y tanto que ustedes... La escena, yo me eché a llorar, yo me eché a llorar y dije, ¿qué es esto?
Los varones frente al Capitolio de cadena rezando el rosario y las mujeres frente a ellos, aparte de que le inventaron la madre, le pintaron la cara, se quitaron las camisas con las tetas afuera y empezando a besarse unas a otras delante de los hombres. En vez de ustedes enseñarnos a ser hombres de Dios, ustedes se convirtieron en agentes del diablo. ¿Qué les pasó? Que se creyeron el cuento de que ustedes estaban liberadas. Pero ustedes les tuvieron que decir eso. Ustedes no se enteraron que ustedes fueron liberadas este día. O tiene que venir un loco y decirle que ustedes eran liberadas para coger una botella de cerveza, estar en la calle, estar con las tetas afuera y estar hablando malo. Esa es la liberación, no, esa es la condenación y la esclavitud de la mujer moderna. Pero no los creímos, decimos que somos criados, porque nosotros agarramos la cultura de la muerte. Esa de la que habla la primera lectura. Por eso estamos enfermos y no nos vamos a curar hasta que con fe, pero una fe que disipe toda duda, que aunque la gente me apretuje, aunque las opciones de lo que puedan ser positivas, no importa, esa mujer sabía, y señora, lo que le tocó, esta traducción es muy libre, la traducción clásica es que le tocó esto, el pedacito dorado, la orla fue lo que ella le tocó. A ella no le importó, ¿qué tenía que perder? Si la había perdido todo ya. No tenía salud, no tenía dinero, no tenía nada. Pero dice, ahora ¿de dónde me voy a agarrar? Del único que me lo puede dar todo, y ese Dios. ¿Usted cree eso? Porque si usted cree eso, usted no vive como vive. En apariencias, en mentiras, en medias verdades. Yo me quedo frío. A mí me cuesta mucho hablar con ustedes a veces, porque yo no les puedo decir a ustedes las realidades, porque ustedes se sienten molestos. Ahora resulta que me dijo la gente de la oficina, dice, ya padre, ya no dicen que usted es fuerte. Digo, no, ahora dicen otra cosa. Digo, que dice que usted es intenso. Digo, ah, bueno, menos mal, ahora tienes razón, pero soy muy intenso, claro que sí. ¿Entiendes? ¿Por qué soy intenso? Pues yo tengo que disfrazar las cosas. O sea, yo no le puedo decir a una persona aquí, ¿tú te has dado cuenta de que tu hijo está así? No, porque ustedes enseguida me lo van a excusar. O sea, que tu hijo fuma marihuana. No, no fuma marihuana, padre. Lo que pasa es que tiene un amiguito que le da el cigarrillito. Digo, bueno, entonces fuma con los dedos de los muchachitos. O sea, que el muchachito tiene cigarrillo y lo que hace es... No, tu hijo es marihuanero. No le escondas. No. Y mi hija quedó preñada. No, pero no fue ella. No, lo que pasa es que él la persuadió. ¿La violaron? No la violaron. Dice, si está preñada, mamita, es que se acostó. No, pero todo es una excusa. Y yo me quedo frío. Y hasta que usted no acepte lo que usted le esté tocando y lo que tú estás sintiendo, ustedes no van para ningún lado. Con el dolor de mi alma, y lo tengo que ver y llorar y rezar mucho, porque aquí hay gente que está mal, viviendo una vida mediocre. Si se les ve en las miradas, se les ve. Yo veo muchachitas aquí que ya yo sé, no me tienen que decir que no son vírgenes, ya yo lo sé. Pierden una cosilla que hay aquí. Mira, ok, metiste la pata. No. O sea, y todo esconde. Yo tengo un caso que ella murió. Leí los sacramentos. Es que yo digo, porque esta mujer sufrió. Esta señora de la alta sociedad de nuestro país, ¿no? Yo me río, pero nosotros le llamamos. La gente dice, no, la clase bien. Bien. Bien, mal. Lo que pasa es que bien es porque tienen chavo. O si no le dicen la clase pudiente. ¿Pudiente de qué? Si lo que él tiene es una carencia de tanta cosa. Esta señora, por años, ella tuvo 5 hijos con este hombre, pero ella por años supo que él tuvo 3 amantes, marido, con apartamento puesto y todo,
todo. Y ella lo sabía. Ella lo sabía. Pero ella era la señora de fulana de tal. Iban a misa los domingos. Y decía, y yo a veces soltaba alguna cosita. Una vez le dije, ven acá, ¿tú eres feliz en tu matrimonio? Sí, padre, sí, yo, mi esposo es un hombre bueno. Y decía, muérdete la lengua. Un día le dije, ya al final, porque ya tenía mucha confianza, le dije, por favor, yo no te voy a preguntar más. Pero la próxima vez si yo te pregunto, por favor, no me mientas. Uno no le miente a un sacerdote. Bajó la cabeza. What's the point? ¿Por qué nosotros hemos cogido la cultura de la muerte? ¿Por qué nosotros nos hemos resignado o conformado con vivir así? Esta no era la idea. La idea es que tú fueras un hombre pleno, contento, feliz, aunque tuvieras cáncer. Porque no ves que no es el cáncer del cuerpo, es el cáncer del alma el que mata. ¿Y cuál es ese cáncer? El que es producto de la mentira. ¿Y quién es el mentiroso? El diablo. Él es el que quiere, no, 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 vive de la apariencia, no hables de eso. No, no, vamos a hablar de una cosa bonita. Es que no puedo hablar de bonito porque tengo un hijo que está en droga y tengo que confrontarlo. Y tengo el nieto, pero a los abuelos que están aquí no le hacen bien a sus hijos. Que esta abuelitis que nos ha envuelto. Y usted tiene que corregir a sus hijos y exigirle al varón y a la muchachita porque estamos perdiendo a nuestros niños. Porque nadie quiere corregir. Porque ahora el que corrige es antipático, es pesado, es intenso. Entonces, hermano, esto apague y vamos. Porque el evangelio es radical y es exigente. Y si ustedes no lo creen, hablen con él. Pero hemos optado por la muerte. Y ahí tenemos a nuestro prócer, nuestro ídolo, el que inventó el himno nacional nuevo puertorriqueño, que es La Vida es Loca, que el otro día tuvo la desfachatez de decir que él quisiera que sus dos hijos fueran homosexuales, quitándole la opción a esos dos niños de poder escoger. Por eso cuando voy por ahí me dice, ay padre, usted es puertorriqueño, que Cheyenne, y digo, Ricky, digo, ese no. Ese no nos representa a nosotros. Ese representa a otro mundo de Hollywood allá, que Dios tenga misericordia de ellos. Todo tatuado, pobrecito, pobrecito. Yo rezo por él, me da una pena. Pero ¿a dónde hemos llegado? Pero esto. Entonces vemos a nuestros hijos todos tatuados. ¿Y dónde está el libro del Levítico que te dice no te harás señales sobre tu cuerpo? Ustedes no leen la Biblia. Nosotros no somos reces. Las reces son las que se marcan. El otro día encontré algo tan bonito que me dijo una persona que me mandó, me dijo, me preguntan por qué no me tatúo. Y respondo, porque usted no le pone una calcomanía a un Maserati. Claro, usted no pone, imagínate un Maserati que cuesta un ojo la cara para ponerle un sticker de eso de Puerto Rico no sé qué. Porque ustedes valen más que un Maserati, ustedes valen la sangre de Cristo. Pero no, y el hijo viene con un moño y la otra viene con las mamás con las niñas. Yo me quedo frío como una mamá. No, mamita, tú no puedes ir así a la misa. Aquí. Digo, Dios mío, pero ¿qué pasó? Y nadie. Esa es la cultura de la muerte, la que las disfrazan, las desprestigian. Yo digo, ustedes no se dan cuenta, no han visto lo que está pasando. ¿Cómo han acabado con el matrimonio? Hermano, ¿qué queda del matrimonio? Ya no es que sean dos mujeres, es que ahora yo me puedo casar con un animal, con papeles. O sea, ¿qué quedó del matrimonio? Acabamos con él.
Acabamos con la familia, hemos acabado con el clima, acabamos porque un día nosotros cogimos la muerte, no la vida. Y dejamos que nuestros hijos no tuvieran disciplina porque había que darle todo a los hijos, porque yo quería que mi hijo tuviera lo que yo no tuve. Pero si tú tuviste vergüenza y principios y valores, pero alguien vino por ahí, pángana, y nos metió en la cabeza, no, hay que darle a los muchachos todo lo que yo no tuve. Pero si usted tuvo familia, tú tuviste un hermano, tú tuviste unos principios, tú tuviste decencia. ¿Cuál es el problema? Que yo no tuve computadora. ¿Quién necesita una computadora para vivir? Pero nos comimos eso. Igual que alguien nos metió en la cabeza que lo perfecto era la parejita. Y tú, hermano, yo sé cuántos hermanos. Aquí la gente tenía 7, 8 hermanos. Y un día alguien vino, yo sé quién fue, pero bueno. Y digo, no, lo perfecto es la parejita. Tener un varoncito y una hembrita. ¿Y por qué no fue un trío? Y acabaron con la familia, porque cuando se muere uno, el que queda le hace la vida imposible. Y cogimos un día, empezamos a tomar pastillas y la mujer a tener entonces cáncer en el ovario. Y la cuestión, porque usted no puede empezar a tomar pastillas anticonceptivas cuando usted tiene 13, 14 años. Y después, ¿por qué tengo? Porque, mamita, ¿cómo es posible que la primera vez que vas a ovular te meten una pastilla? Tú no sabes lo que tú estás haciendo. Y no voy a decir, porque yo quiero que tú sepas, yo lo que me voy a, no lo voy a dejar ahí. Los católicos están tomando pastillas, están como, está prohibido, ¿eh? Está prohibido para el católico llevar a cabo sistemas de control artificial de la natalidad. La iglesia no se tiene que meter en el cuarto, fantástico. Cuando tengas el cáncer y te esté comiendo la vida, no vengas a nosotros. No. Entonces, imagina, no quiero tener hijos, no quiero. O sea, cuando quieres tener hijos, entonces no los puedes tener. Entonces vamos a hacer la novena a la Virgen de no sé qué. Porque es que tenemos un rollo en la cabeza. Porque hace pueblo dice, padre, por favor, usted me puede echar la bendición sobre la barriga. Porque mira, quiero tener hijos. Y yo dije, lo digo, no. Yo lo voy a decir. Le digo, ¿tú has tratado de habitar los hijos? ¿Sí o no? Bueno, no, eso no es una respuesta, ¿sí o no? Sí. ¿Por cuántos años? Por 10 años. Y ahora entonces hay que hacerle una novena al Cristo de los Milagros, a no sé quién, para que entonces, o sea, hago lo que me da la gana y después entonces, Señor, es un favor. Hermano, esto no funciona así. Ve acá, Elio, ¿tú crees que esto es un juego? ¿Qué tú crees? Que ese tipo no te vea. ¿Qué tú crees? No, ustedes se ríen. Hermano, la cabeza es para pensar, no para hacerse rayito. Usted no puede estar pidiéndole a Dios cosas cuando usted ha negado a Dios por toda su existencia. Claro que Dios es muy misericordioso, pero oye, esto no es así. Pan, sí. No. Usted tiene que tener una relación con alguien. O sea, tú a mí no me conoces y me vienes a pedir a mí 40 mil pesos. No me digas. Y yo soy Bobby y me chupo el dedo. No, papito, por lo menos pásame la mano, da una Coca-Cola. Hemos escogido a la muerte. Y cuando usted coge la muerte, hermano, usted huele a podrido, porque los muertos se pudren. ¿A qué huele su vida? ¿A qué huele su hogar? Ustedes se han dado, coro, te has dado tú el tiempo, pianistas, cantantes, se han dado el tiempo para sentir el momento, no Iturbe, el que tú quieres, sino el que es. ¿Tú sabes dónde tú estás parada, Vanessa? No, porque yo de feliz, feliz. ¿Qué cosa para ustedes es la felicidad? Hacer lo que les da la gana. Chicos, pues entonces, ¿para qué está esto aquí? ¿Ustedes creen que él estaba feliz ahí cuando estaba aquí? Oye, eso duele. Y este es nuestro símbolo, pero hay que ser feliz. Entonces, no, quiten eso y póngale un disfraz de Mardi Gras y la próxima vez, en vez de estar en la cruz, que Jesús esté
tipo Carmen Miranda, chiquichín, chiquichín, chiquichín. Porque ¿para qué esto? Cuando Pablo dice, yo no me glorío si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque todo el valor de la vida cristiana parte de este acto de amor, porque no hay amor más grande que el que da la vida, no la muerte. Pero nosotros un día decidimos vivir esto a lo Frank Sinatra, a mi manera. Papito, wake up and smell the coffee, porque la cosa se acabó. Estos momentos nos está diciendo que hay que ser auténticos. Y ten sin permiso, yo se lo doy en nombre de Él, pero no te estés poniendo curita. Chúpatela como es. En este momento de mi vida, ¿qué es lo que verdaderamente yo estoy sintiendo? A lo mejor es que usted tiene rabia con Dios. Ok, I give you permission to do so. Ve, pelea con Él, pero no aparentes lo que no es, no funciona. Mira, con Él puedes rajarte la vida, decirle, no importa, lo que Él quiere es que sea sincero. Y yo te doy el permiso en su nombre para que tú en este momento, tú digas, yo estoy, tengo ganas de buscarme un buen marido. Y estoy harto de estar sola. Pero háblalo con Él, no te enganches con el primero que viene por ahí. Porque después decir, no, Dios lo puso en mi camino. No me digas. No, es que yo me quedo frío. No lo has hablado con nadie, no lo has rezado, no has hablado con un sacerdote. Entonces después, Padre, vengo para que me bendiga. Mira, muchacho, agua bendita lo que te voy a echar. Es que, claro, por eso no funciona. ¿Dónde está poner las cosas en oración? Yo me acuerdo, cuando tú te acuerdas, Gladys, todo era, ustedes tienen un fanatismo, ¿te acuerdas cuando te decían eso? Y todo era, mira, voy a poner eso en oración. Yo le decía, en baño María. ¿Cuántas cosas usted pone en oración antes de tomar una decisión? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? No, yo lo puse en 4 días. Ah, sí, 4 días. Yo me quedo callado y yo me quedo tranquilo. Yo voy a poner esto en oración. Y hasta que tú no me des la señal, yo no me voy a mover. ¿Quién todavía cree en eso? No, porque sabe lo que tenemos aquí atrás. Yo tengo derecho a ser feliz. Claro, claro que tienes derecho a ser feliz. Cuando te mueras y heredes la vida eterna. Mientras tanto, aquí hay que luchar esto, porque estamos en batalla espiritual. Y hay un hombre viejo, no lo subestimes, que aquí todo el mundo tiene mucho millaje. No subestimen al hombre viejo, que tiene una fuerza, hermano. Tiene una fuerza, es tan sinvergüenza. Y cuando tú das un pasito para adelante, dices, ¿a dónde tú vas, papo? No, 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 que no me quites mi zona de confort. Ven para acá, papito, ven para acá. Y usted tiene que romper. Cristo rompe las cadenas. Y sigues con tu mismo puñetero carácter. No, porque no suele. No, no, yo soy así. No puedes decir que eres cristiano y decir eso, pues es una contradicción. El cristiano siempre está en proceso de conversión. Ah, yo estoy muy viejo para cambiar. Pues entonces quítate, tú serás otra religión, pero no eres cristiano. Porque el cristiano está cambiando hasta el día que se muere. Enseñamos al mundo cómo se muere porque esperamos en esperanza la vida eterna. Hasta en ese momento que yo me acuerdo cuando Pepito Labastida, un hombre que fue un hombre de Dios, su hijo sacerdote, Nachín, que está en, vino aquí una convivencia, está en Nueva Orleans. Y yo me acuerdo cuando Pepito Labastida, muriéndose de cáncer, después que hubo un caso aquí en Puerto Rico, lo acusaron, él nunca fue culpable. Una cosa tremenda, era el segundo matrimonio, por esto Olguita, un hombre, pregúntale a Olguita, usted puede decirle después, un hombre de Dios. Después se supo que murió, que mantenía 5 familias, que no era nada de él, les daba para ayudarlo. Un hombre, un abogado brillante, y le hicieron una trastada a sus 2 socios y él lo dejaron sin licencia para ejercer la abogacía. Y sí la notaría, que su esposa,
Y ese hombre jamás en la vida abrió esa boca. Y arriba de eso le entra un cáncer que se lo come. Se lo llevaron porque su cuñado era el oncólogo de mi abuelo, el doctor Mata. Y yo fui a verlo a Jackson Memorial. Yo me acuerdo cuando yo estaba allí, que estaba porque le dieron tanto quimioterapia, no tenía venas, ya no tenía venas. Y yo me acuerdo que aquella enfermera buscándole una vena, imagínate tú, cosa, y eso, y tú la veías. Entonces, en una mano su madre rezando el rosario con él. Y aquí, y yo decía, Dios mío, este hombre, y él con una. Y cuando finalmente, entonces, thank you. Él muere. El Jackson Memorial es el equivalente del centro médico. Esto lo vi yo. Y cuando aquel hombre murió, todas las enfermeras del cuarto y los. Todo el mundo estaba arrodillado y no era un hospital católico. Murió un santo. ¿Por qué? Porque fue un hombre íntegro. Hasta el último momento que estamos muriendo, estamos dando testimonio de vida. Así que usted no me diga que usted está muy viejo para cambiar, porque entonces usted no ha entendido absolutamente nada de esto. Todos los días estamos cambiando y luchando con el hombre viejo que me dice, Padre Willy, no avance. Digo, tengo que avanzar. Porque lo que no se avanza, se estanca. Y lo que se estanca, se muere. Y lo que se muere, pudre. Y lo que se pudre, apesta. Usted es la misma persona que el año pasado. Usted tiene el mismo carácter del año pasado. Usted sigue egoísta como el año pasado. Usted sigue gruñón y pesado como el año pasado. Usted sigue mujereando y viendo pornografía y tomando y durmiéndose en la misa y tratando de. Usted, hermano, ¿qué le pasa a usted? No, nosotros avanzamos. Y la gente se da cuenta porque dice, venga acá, chico. Porque, oye, yo creo que tú has cambiado. Estás dando testimonio, la vida está en ti. No es cuestión de que usted se ponga una medallita y una palomita. No. Es que su vida hable por usted y que usted abrace la vida. Y al abrazar la vida, usted abraza todo lo que hay en esa vida. El prójimo, la gente, el que conoces, el que no conoces, el que te es simpático, el que te es antipático. Abrazas a todo el mundo y uno comienza a tener una apertura. Yo creo que el corazón se va dilatando, se va dilatando. Y entonces usted empieza a ser un instrumento de paz. Lo que decía este hombre, Francisco de Asís. Esa es nuestra misión en la vida. Por eso el mundo un día lo conquistamos y por eso se nos ha ido de la mano, porque nos estamos identificando en qué, en que tú eres ministro, en que tú cantes, que yo soy cura, en que el otro es obispo. No, hombre, no, hermano, a la gente eso ya no le importa. La gente eso no le importa, a la gente lo que le importa es que tú trates de ser lo más auténtico en lo que tú dices y lo que tú haces. Ahí está la cosa. Que es difícil, claro, pero es que toda la vida lo que vale es difícil. ¿A ti te fue fácil estudiar psicología? Si te tuviste que mudar por un monte para poder estudiar. ¿Y por qué no haces lo mismo con la Biblia? Y te haces una mujer de Dios. Porque que eso también uno saca un doctorado y una maestría. Uno se va graduando, usted al principio está en la escuela elemental, ese es el catecismo para hacer la primera comunión. Después usted pasa a high school, que es la confirmación. Después te va a sacar su bachillerato, que es cuando ya tú empiezas a hacer compromiso eclesial. Después tú sacas tu maestría, cuando ya usted está comprometido y se convierte en un hombre de Dios. Y usted saca su doctorado, cuando usted cierra su vida, con summa cum laude, porque usted deja aquí huellas de Dios. ¿Por qué ese currículo nadie se matricula? Porque no nos da chavo. Porque no somos famosos. Ay, hermanos, eso todo se queda aquí. Busquen lo importante. Lo demás se queda. Y quiero terminarles porque yo estaba ayer hablando y digo, Dios mío, mira que yo tengo historias y situaciones. Y no sé por qué me vino una historia que me pasó a mí estando aquí en el Sagrado Corazón. Digo, Dios mío, la vida. Y la vida nos enseña. Lo que pasa es que enseguida
pasamos la página porque, y la vida, todo lo que te ha pasado y me ha pasado a mí es para que hayamos aprendido algo. Cuando yo estaba en la parada 19, estaba González Padín. ¿Se acuerdan? La mejor tienda que ha tenido este país. Ni Macy, ni Nostrum, eso no. La mejor tienda de este país es González Padín. Era, ahí tú comprabas un alfiler y te lo envolvían gratis. Un trato tremendo. Pero bueno, todo lo bueno se acaba. Y entonces, claro, yo tenía la parroquia, estaba aquí, y aquí estaba, yo iba caminando, era un momentito como ir ahí al salón parroquial. Y el grupo a mí me conocía porque ellas iban a misa de 12 y todo, y había una señora del departamento de maquillaje, preciosa, preciosa mujer. Y un día vino a las 12 del día, eran los años 70 y pico, 80, y viene y me dice: padre, ¿usted pudiera ir al hospital a ver a mi hijo? Digo, sí, ¿qué tal? Dice, yo lo voy a esperar allí. Era cuando estaba la epidemia del SIDA. Yo llegué al Pavía. Cuando yo llegué a la puerta, acuérdense que se conocía muy poco todavía. Había que ponerse una bata y un jaleo y un jaleo. Yo dije, esto es el virus. Toqué, entré. Estaba un muchacho grande, estaba en la cama, esquelético ya. Y estaba la fotografía al lado. Ese muchacho era un pollazo de hombre. ¡Qué hombre más lindo! Entonces él estaba un poquito ya ahídito, se murió después. Yo le di la unción y ella cogió, me echó a un lado y me dijo: padre Willy, usted sabe lo que me duele a mí de todo esto. Que cuando mi hijo estaba bien, el teléfono de mi casa, porque no había celulares, no paraba de mujeres y de hombres. Y desde que mi hijo entró aquí hace 15 días, ese teléfono jamás ha sonado. ¿Qué queda, hermano? ¿Qué queda? Queda algo. Queda tu relación con Dios. Y si tú escogiste la vida y escogiste al Dios de la vida, no te preocupes, que lo que te espera es la vida eterna. Amén. Hermanos, hagamos ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, la fe que nos mantiene, la fe que nos centra y la fe que nos ayuda a interpretar la vida tal y como la estamos viviendo en este momento. Ahora presentémosle al Señor nuestras peticiones y oremos a Dios, que nos llama a la vida y que es generoso con cada uno de sus hijos. Y digámosle con fe y confianza y fuerza: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para reconociendo sus errores, imite a Jesús en sus gestos y actitudes. Y dé su vida por el pueblo a ella confiado, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los obispos, para que guiemos a la Iglesia imitando a Jesús en el servicio, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los gobernantes y poderosos de este mundo, para que contribuyan a la justa distribución de los bienes de la tierra, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que pasan necesidad, de una manera muy especial le quiero pedir por nuestros hermanos nicaragüenses. Nosotros tenemos aquí a Iskra, lo de Nicaragua,
que creo que hay más de 228 asesinatos, gente desaparecida, y no se ve futuro, no se ve por Venezuela, bendito sea Dios, por México, por los agonizantes, por Sonia Quiñones y Beatriz Muñoz, por su salud, por los que viven sin fe, por esta pobre gente, por todas las personas que se están suicidando. No quiere decirlo el gobierno, no lo quieren decir, pero hay una epidemia de suicidios. Aquí fuera de Estados Unidos y todo, o sea, ¿ustedes saben cuál es uno de los primeros países en suicidio? España, la católica España. Claro, dejaron de juramentar con la cruz y en la Biblia, pues ahora tienen mucho progreso, mucha comunidad europea, muchos euros, mucha vacación en Iberia y poco Dios. Y el que no tiene Dios no tiene vida. Y miren, muchachos de 18, la edad promedio de los que se están suicidando son de 18 años. Me trajeron una muchachita aquí el otro día que no saben que van a 5 veces ha tratado de matar y tiene 12 años. Tiene todo esto lleno. Y de una gente súper crítica. Y no acabamos de entender. Abrazamos la muerte. Dale cosa, dale cosa, dale cosa, dale plasma, dale la paleta esa, dale la cosa, dale los tenis Nilka, dale esto, dale cosa, dale cosa. ¿Y dónde están mi mamá y mi papá? ¿Dónde está mi padre? Con un moño en la cabeza, con las cejas acá y depilado y con 20 tatuajes. Ese es mi papá. Mi mamá una loca con las de esto aquí, las nalgas afuera. Con eso los niños van, claro, por eso quieren matarse, porque no saben dónde van a mirar. Nos están escribiendo en las paredes del mundo, ¿eh? Cojan sus gafas y pónganselas, porque nos están escribiendo muy claro. Y claro, vienen aquí uno para que uno le resuelva, como yo le dije a una señora: señora, yo con mucho gusto, pero el que hace milagro es Dios y usted no tiene a Dios en su vida. Pues le pregunté, ¿usted va a misa? No, yo creo en Dios. Digo, el diablo también. No, porque desde cuando usted es católica, ¿sí? ¿Cuándo usted se confesó la última vez? Hace 42 años. Y usted se está preguntando por qué su hija está así, señora. Ustedes, los padres, le pasan la bendición a sus hijos. Si tú no tienes nada que pasarme, papi, yo me quedo sin nada. Porque usted no da lo que usted no tiene. Y yo no entiendo, si tu hija se está sin Dios, ¿cómo? Es que, ¿qué nos pasó? Y aquí dice, por los que están agonizantes, por los que viven sin fe. Y yo pondría aquí, por los que no tienen ejemplos de fe. Para que se vean liberados de su tristeza y sufrimiento y encuentren a alguien en la vida que les muestre el camino a Cristo, para que suscite la fe en sus vidas. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por los que celebramos nuestra fe en la Eucaristía, para que ella nos ayude a vivir con ilusión nuestra vocación cristiana. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Hagamos ahora un momento de silencio y pidamos por nuestras intenciones particulares. Padre bueno, escucha nuestras súplicas, auméntanos la fe y no permitas que nunca nos apartemos de ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora vamos a este momento tan lindo que he querido explicarlo anoche y esta mañana. Gracias a Dios aquí la gente la ha tomado conciencia, pero esto es otra cosa. La gente a veces cuando se termina la homilía y hacemos la oración de los fieles, es como si viene un intermedio y vamos a dar dinero. No, usted no va a dar dinero, usted va a ofrendar. Yo sé, ¿verdad?, y no me meto en casa de nadie, pero eso de meterle, a veces uno que le están sacando cosas, a mí eso no me gusta. En algunos lugares te pasan una cestita, pero alguna gente cuando pasa la cestita entran en profunda oración y cierran los ojos.
Y pierden este momento, porque este es un momento de ofrendarse. ¿Por qué? Porque miren todo lo que ustedes y yo hemos recibido esta semana. Vamos a hacer un momentito un ejercicio. Cuando yo diga tres, usted va a inhalar y a exhalar. ¿Ok? A la una, a las dos y a las tres. ¿Cuánto vale eso? Porque hay algún asmático aquí, alguien que tiene asma. Pregúnteles a ellos. Eso que yo hice, para ellos es, pregúntele, porque hay que ver los chiquititos. Yo tengo un sobrinito nieto que padece de asma. Y tú lo ves, que me anuncia el anuncio de WIPR y dice, me siento como un pez fuera del agua. Pero es horrible, se mueren. Olguita sabe del muchacho que teníamos en que se murió, que era de Damasco, que se fue a una discoteca, acuérdense que ahí se fumaba y no se llevó la bombita. Y ahí cerca, por Santurce, por ahí donde estaba, se murió en la acera, porque se ahogó con el humo y la cosa, no llevó el coso ese, y cuando vieron, se murió un muchachón, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre. ¿Cómo? Luis. Un muchacho precioso, 22 años. O sea, eso que usted hizo, ¿cómo usted lo paga? Y vamos a ser sinceros, ¿quién esta mañana dio gracias porque está respirando? No, porque yo respiro. Pero es que todo el mundo no respira. Y aquí, cuando usted viene el domingo, usted viene a ofrecerle a Dios su dádiva en acción de gracias por todo lo que Dios me ha dado esta semana. Por eso no es un momento de colecta, es un momento de ofrecimiento. Y todo lo que se ofrece, se regresa en bendiciones. El pan y el vino que ustedes traen, se convierten en la comida, porque termina diciendo, delen de comer a la niña, ahora nos van a dar de comer a los niños. El Padre bueno, que nos resucitó, nos va a dar de comer ahora. Viene a hacerse comida. Y como Él se me va a dar, yo me quiero ofrecer. Y ofrecerle toda mi situación personal. Con todo eso que usted tenga en la mente, que a lo mejor, ay, pero eso tan sucio. No te preocupes, que Él tiene una lavadora perfecta. Te la va a dejar más blanca que Tide. Pero ofréceselo, ofréceselo. Ofrécele el hijo, la cosa, el matrimonio, el noviazgo, la cuestión. Todo ese jaleo que tú tienes formado, dáselo. Él tiene el poder de transformar la vida, hermano. Tiene el. Tócalo, lo vas a tocar. Tú no lo vas a tocar, tú te lo vas a comer. Pero tienes que ofrecerte. Porque dice nuestro querido padre Larrañaga, que cuando uno le mete a la vida todo lo que uno tiene, usted se esfuerza, usted trabaja, usted echa el resto. Cuando ya no tiene más que nada, como un ramillete de flores se lo pones en sus manos y entonces tienes silencio de mente y paz en el corazón. Venga a ofrecerle la vida, venga a ofrecerle, porque ese dinero es parte de lo que tú tienes y Él te da. No, pero es que yo me lo gano con el sudor de mi frente. Sí, por eso tienes riñones, para que puedas tener sudor. El sudor no apareció solo. Y el que tiene cáncer en los riñones no suda. Todo lo tiene como principio. Y yo no doy sino lo que Él me da. Así que el Señor les bendiga y que nunca dejen de entender que lo que tengo para ofrecer es porque Él me lo da. Que el Señor les bendiga su ofrenda en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios de bondad, que nos das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. El Señor mi Dios, digno de alabanza, en el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, en el poder, el honor y la gloria. Hosanna. Con el cántico, con el prefacio del cántico del santo, entramos en esta parte, la parte eucarística de la misa. El Señor nos ha hablado con su palabra y ahora nos va a hablar con su cuerpo y con su sangre. Quisiera, ¿verdad?, que tuviéramos muy presente esto en nuestros pueblos hermanos, a México, a Nicaragua, a Venezuela. Y también quisiera que tuviéramos presente al Hijo de una persona muy querida, muy querida. Ellas son Jorge y Mercy. Ellos son fieles feligreses de esta parroquia a través del internet. Ellos todos los días celebran la misa con nosotros, todos los días, los domingos. Gente muy envuelta en la iglesia, en la arquidiócesis de Miami, pero muy de aquí, muy de aquí. Anoche yo estaba terminado el concierto, que fue precioso, de los jóvenes del Sagrado Corazón, y de pronto la veo a ella, venía así como un poco despeinada. Digo, ¿y qué tú haces aquí? Ella tiene como de costumbre, porque tiene familia aquí, que cuando ella viene del aeropuerto, ella antes de ir a la familia viene a la capilla. Dice, cuando yo aterrizo en Puerto Rico, mi primera familia que yo visito a Cristo en la capilla del Santísimo. Una mujer que yo, aunque los quiero mucho. Entonces dice, pero padre, vengo porque mi hijo está en intensivo entubado. Digo, ¿qué pasó? Dice, mi hijo tiene 30 años y me llamó antes de ayer que se sentía mal y amaneció ayer, hoy, no sé cuánto, fue en estas últimas horas, que no podía respirar. Y entonces lo llegaron, tenía 500 de azúcar. Y no era diabético, acaba de descubrir que era diabético. Está entubado en intensivo con 30 añitos. Así que yo quiero, por favor, nos toca a nosotros acompañarlos a ellos. Ellos han hecho mucho por esta parroquia, espiritualmente, económicamente, todo. Yo los quiero mucho. Y eso, una vez más, yo le digo, a mí Dios no me deja, ya yo estoy acostumbrado, ya yo lo he tomado. A mí Dios no me deja pasar un día, ¿eh? Que no, ya anoche terminó todo tan lindo, yo dije, voy a dormir pangana. Y pues yo conozco a esta gente, 30 añitos, está entubado.
Y Tata, la ministra, me dijo, padre, esto es grave, porque dice, porque yo perdí a mi marido por una crisis de azúcar de 500, lo entubaron, ya la semana murió. Eso fue ahorita. No jueguen con esto, no estén en pecado, confiésense, no se acuesten con el diablo, que se acueste en pecado mortal se acuesta con el diablo. Yo sé que algunos curas no quieren porque no son intensos. Yo lo siento en el alma, hermano. Yo no estoy aquí. Yo tengo que decírselos. Hermano, después de esta vida hay otra. Y de allá no se regresa. Esa es eterna. Y yo veo como la gente, y es parte de la cultura de la muerte, de la mentira. No, Dios es misericordioso. No jueguen con eso, ¿eh? Ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Hablamos de él hace unos domingos. El abusar de la misericordia de Dios es un pecado contra el Espíritu Santo. Yo puedo confiar en la misericordia, yo puedo apoyarme, pero abusar, no, no, eso no se hace. Y hay gente que esto es un relajo. Viven en pecado, viven en todo. Entonces, los curas que queremos, ¿no? Que si es un pesado, que si me regaña. Yo nunca los he regañado a ustedes. Yo los respeto mucho para regañarlos. Ahora, yo sí tengo que hablarles del Evangelio. Y el Evangelio lo dice la misma palabra. Es una espada de doble filo. Por donde la coja, te pincha. Y si ustedes tienen un problema, háblenlo con él. Yo no fui el que escribí el libro. Eso es para ustedes y para mí. Y acuérdense que el hábito no es cuestión de que sea monaguillo, que yo sea cura y que este cante. Es que tratemos de vivir en cohesión con lo que decimos. Y en un momento esto se acaba. Muchacho de 30 años, muchacho precioso, lleno de vida. No era diabético, él no, nunca tuvo nada. Y él creía que era un problema de cuestión de que de esto, de asma. Asma. 500 de azúcar. Y le dijeron, mira, hay que entubarlo porque no hay otra cosa que hacer. Y en este momento está en intensivo entubado. Les digo esto no para meterle miedo, pero esto se va así. Y cuando esto se acaba, cuando apagan la luz, ¿quién es el que nos va a alumbrar el camino? Así que vamos a pedirle mucho a Dios por este joven, el hijo de Jorge y Mercy, y por todos nosotros, especialmente por la gente que todavía no cae. Todos tenemos uno, ¿eh? Aquí, tráiganlo a colación, tráiganlo aquí, pónganlo aquí. A esa persona que está mal y no quiere dar su brazo a torcer. Todo el mundo sabe que hay uno. A veces está al ladito de nosotros. Y también pidan mucho por el papá de Robert, que es el coordinador de los monaguillos. Otro, está todavía, ¿no? Le acaban de amputar la pierna por encima de la rodilla. Está muy malito y todavía no acaba de darse cuenta que le quitaron una pierna. El coordinador de ellos. Es que esto es una gran familia y todo el mundo está herido. Y lo único que tenemos a Dios y a los unos a los otros. No perdamos el momento porque es un momento de gracia. Y dichosos nosotros que nos tenemos. Hay gente que tiene que tragarse esto solito en su apartamento porque no conoce a nadie ni nadie lo llama por teléfono. Los encuentran muertos por la peste. Nosotros nos tenemos. Es verdad que a veces somos un poquito intensos. Pero gracias a Dios. Porque no es lo mismo que estar solo que acompañado. Acuérdense de mi frase favorita. Un dolor compartido duele menos. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan.
y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos a rezar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un momentito, rápido. Por favor, no dejen de llevarse el boletín. Ya les expliqué la razón primordial y la razón secundaria. Lo otro es que ya estamos en el mes de julio y comienza el 9, el campamento. Como ya les he dicho, este año estamos haciendo un énfasis en que sea un campamento bíblico también. No significa que todo lo demás que tienen los niños, pero que hagamos bastante hincapié en eso también, porque aprendemos, quizá un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca, y me preocupa, y fue mi sobrina también. Ellos, claro, tienen otra dinámica, ellos no tienen Eucaristía, entonces los niños tienen escuela bíblica los domingos, pero nosotros vamos a tener que hacer algo con los niños. La catequesis, como está funcionando, no está funcionando. Esta tradicional catequesis de la primera comunión, y no son los catequistas, nuestros catequistas son excelentes. Yo hablo los de aquí, todo, José no puede ser mejor, y todo el equipo, pero no tenemos la familia con nosotros. Y todos los años lo mismo, o sea, yo de los niños que le di la primera comunión hace unos sábados atrás, yo no he visto más ninguno aquí. Esto es perder el tiempo, o sea, no los vamos a ver hasta la confirmación, muy posible. Esto es una iglesia herida de muerte. Sin embargo, estos muchachitos que tienen su taller, todos los domingos, escuela bíblica, pues son niños que saben de la Biblia. Yo me estaba hablando con uno de mis sobrinos nietos que tiene 8 años y me habla de Oseas y de Jeremías y de Ezequiel. Y yo, ¿qué muchachito de nosotros puede hablar? No le voy a preguntar a esto. No se rían, esto es muy grave. Esto, yo no sé ustedes, claro, usted dirá, bueno, usted es cura, pero yo, hermano, estoy metido en esto, según mi mamá de toda la vida, pero que yo me acuerde, yo me hice monaguillo a los 7 años. Toda mi vida yo he estado en esto. Imagínense el amor que yo le tengo que tener a esto. Y me duele con el corazón, ¿eh? Mi iglesia deja que sea. Y esa iglesia somos nosotros. Nos hemos conformado con el mínimo. Y yo les pregunto si usted cree que usted puede tener una relación seria, no con Dios, con alguien, con lo mínimo. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué tú crees? Usted una relación le echa el máximo. Si ustedes cuando tienen un novio le dan la vida. Y el mensaje texto y la llamada y vamos a comer y vamos al cine. Y a Dios le damos un domingo. Hay algo aquí que no funciona. Dice, claro que soy intenso. ¿Cómo no voy a ser intenso? Prefiero ser intenso a ser una persona pusilánime, verdaderamente. Entonces, pues yo hablé con mi Osoti y todos los niños van a tener una Biblia para niños, ellos van a tener su Biblia para niños. Y en el campamento vamos a tener una, lo demás, pero va a haber un taller para que por lo menos salgan con, por lo menos conociendo que es una Biblia. Así que vamos a tener el campamento. Y si usted puede ayudar como maestro, part-time, venga, es una experiencia muy bonita. Este campamento no va a ser porque creo que hay 20, 25 niños. Pero esto es un alivio a los papás porque ya los papás pagaron por uno en junio, que es carísimo. Y este es un campamento de $175 por todo el mes, con desayuno, almuerzo, merienda. O sea, más barato no se puede. El año pasado yo lo bajé, pero la parroquia tuvo que poner casi $4,000. No pudimos. Entonces nos quedamos con el precio de siempre. Si son dos hermanos, el segundo hermano es 150, le bajamos $25. Esto no es para ganar, esto es para poder. Y claro, la gente son voluntarias. Y le estamos pidiendo, está en el boletín, a los que puedan traer el té para tener frío. No le damos refresco a los niños.
le damos jugo, leche o té. También tenemos las galletitas Bimbo, los juguitos Caprizón y chocolatina. Si pueden traer, nos alivia mucho a no tener que comprar eso. Así que, y si cualquier cosa, puede pasar por la oficina parroquial. Lo otro también es que ya estamos en marcha de nuestra feria familiar. Este año, acuérdense, y cuando salgan ahora las damas, para que pongan, para que hagan promoción, ya tenemos dos grupos asegurados, por supuesto, Dios por delante, que son Límite 21 y el Gran Combo. Ya ellos asegurar. El Gran Combo está enamorado de Casa Raquel, así que gracias a Dios con eso, pues. Pero también y tenemos, Moreno nos está ayudando mucho con eso, y tenemos un machinero muy bueno, que entre Moreno y Tania nos ha ayudado. Este muchacho es muy bueno, muchacho que es paciente de cáncer. Pero esa experiencia, ¿ustedes saben cuántos machineros había en Puerto Rico? 13. ¿Saben cuántos quedaron? 2. Todos los demás se fueron para Puerto Rico Mickey. En Puerto Rico se llama Puerto Rico Mickey, que es Orlando. Y se fue y otros desenterraron, vendieron las machinas, así que quedan 2. Pero hemos hecho muy serio, así que vamos a. Pero no va a ser jueves, va a ser viernes, sábado y domingo, 27, 28 y 29. Pues muy lindo, así que esos son fondos para Casa Raquel y también para Casa Betania. Me estaba hablando Robert, el muchacho que está con su papá. Como él es veterano, pues él tiene que trabajar y su mamá, pobrecita, no está. Y me estaba contando que hay 280 lugares que le dieron. Dice, Padre Willy, nuestros viejitos están. Dice, la mayoría de los lugares donde entraba, abriendo la puerta, había un olor a orín. Nadie quiere a nuestros viejitos, estorba. Por eso es que yo tengo una ilusión con Casa Betania. Si amo a Raquel porque empieza la vida, amo a Betania porque ahí hay que terminar la vida con dignidad. Un pueblo que no honra la vida desde su comienzo hasta el final no puede llamarse un pueblo creyente. No puede llamarse. Y por eso el proyecto Betania para mí es muy allegado. Estoy tratando de eso con Anselmo, que me está ayudando mucho con la cooperativa. Y yo espero que para más tardar a septiembre podamos tener Casa Betania abierta, con el favor de Dios. Y hoy el almuerzo, por favor, no dejen estas personas. Hoy son los jóvenes adultos, están cocinando desde por la mañana. Ellos ahora tienen almuerzo, por cierto, muy sabroso, que es pene pasta, pasta pene, en salsa Alfredo, con pollo o camarones, como usted lo quiera. Y también tienen asopado de gandules con bolitas de plátano. Tienen jugos del país, que eso es muy bueno. China, frupó, limón y parcha. Y tienen postres, que son bizcochos de almendra. Así que lléveselo, comparte, invite a un hermano, porque para eso está la parroquia, ¿ok? Así que nos ponemos de pie para la bendición final. El Señor está con ustedes. Antes que se me olvide, este viernes, primer viernes de mes, y como siempre a las 5:30 de la mañana, la misa al Cristo de la Misericordia. Por favor, traten de venir para pedirle a Dios que tenga misericordia y no venga ningún. Hagan ese sacrificio. Nadie quiere. ¿Quién quiere un ciclón en Puerto Rico? Pídanlo. Pídanlo y hagan ese sacrificio. Vengan vayan ahora en julio y en agosto y en septiembre. Señor, yo voy para pedirte. Si no pedimos, hay que pedir. Y de lunes a viernes estamos haciendo la oración todos los días para que el Señor aleje de Puerto Rico, el Caribe y otros países todos estos fenómenos que miren cómo nos dejaron. Y es que dice que al que pide y al que toque, hay condiciones, ¿no es? Así que hay que rezar mucho. Y tenemos esa misa a las 5:30, un sacrificio. Después les damos desayuno, o sea que tampoco un sacrificio muy grande. A las 5:30, para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos conceda su paz. Y la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Hermanos,
El que ha sido perdonado por Dios y tiene conciencia clara de lo que significa, no puede sino prolongar en su vida esa gracia, perdonando a su prójimo. Hermanos, vayamos en paz, nuestra vida, nuestra misa ha terminado.